Bienvenidos una vez más al taller de Ecolectura. Hoy les enseñaré a realizar una matera en materiales reciclables. Puedes hacerlo del animal o muñeco favorito, no te lo pierdas. Quiero compartirles un poco sobre esta planta de billete. A esta también se le conoce como la planta de la suerte. Sus hojas son anchas, largas y de color verde oscuro y muy brillantes. Su crecimiento es a media sombra. Es importante que a esta le dé la luz natural y que evitemos que esté a plena luz del sol porque se puede quemar. Esta planta necesita un ambiente húmedo, no tolera la sequía. Y es importante que le hablemos, no solo a esta planta, sino a las que tenemos en casa, porque es importante para su crecimiento y para que mantengan su color. Te reto a que hagas uno con ayuda de tus padres. Hazlo de tu animal o personaje favorito, con la planta que tú quieras. No olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Feliz día!